En este mundo de los videojuegos hay muchos, pero que muy, bueno, miles, miles y miles y miles y miles de videojuegos por probar. Pero hay una cosilla en este gran mundo, que es que hay juegos que son muy genéricos, demasiado genéricos. Y en este caso quiero hablar acerca de uno de ellos bajo mi experiencia personal y bajo todos los videojuegos que he probado y comparándolo y con cosillas así. En este caso quiero hablar acerca de Battlefield Bad Company 2. Este videojuego que es un first person shooter que de la saga Battlefield, vayan porque obviamente está en el título. Y entonces, este videojuego pues lo tengo para la versión de Xbox 360, como habrán visto al principio en el unboxing. Y pues quiero comentar mi experiencia en el modo campaña. No voy a hablar acerca del online, no voy a hablar acerca de eso, porque realmente yo no soy un jugador que juega muchos juegos, videojuegos en modo online cuando ya tengo una campaña por experimentar. Así que, o sea, paso lo que es el modo online, ya sea un Call of Duty o un First Person Shooter, y me centro en la campaña a ver qué es lo que ofrece, la verdad. Para eso, pues juego un Free to Play, un Battle Royale o algo por el estilo para que sea dedicado al juego online. Pero bueno, en este caso, quiero hablar acerca de Battlefield Bad Company 2, su modo campaña y mi experiencia. Sinceramente, la historia no es que me interesó nada. Yo normalmente, de verdad, normalmente cuando juego estos tipos de videojuegos de First Person Shooter, ya sea Call of Duty o Battlefield, no me importa la historia, la verdad. La historia me da igual, me da exactamente igual. Es a tomar por culo la historia. No, para mí no es importante. Pero tengo que reconocer que este también, pues, no ha sido la excepción. Realmente, apenas comenzó las cinemáticas de la historia, yo dije, nah, me da igual. De verdad, no es como que una historia que me atrape, no es como que hay muy pocos first person shooters de este estilo que sus historias me atrapan. Por ejemplo, Call of Duty Black Ops 1, Call of Duty World War 2, Call of Duty World War, que historias que me llegan a llamar la atención. Pero en este caso, en Battlefield, de todos los que he jugado, realmente el que más me ha llamado por su historia es el Hardline, porque Battlefield el 2, 3, 4, no me han llamado nada de los que he jugado, no me han llamado nada, pero nada la atención su historia. Y la verdad es que no, por el tema historia no me interesó. La verdad, no puedo opinar en este punto, porque sinceramente, si no le estuve prestando atención, no le paré bolas, obviamente que no puedo opinar nada. No puedo decir que la historia está buena o la historia está mala, pero por ese lado, pues sinceramente no tengo nada que opinar, la verdad. Por sus mecánicas de juego, simple y llanamente, es un first person shooter. O sea, no hay nada más. Simplemente tienes un catálogo de armas súper genérico, AK-47, escopeta, pistola, metralletas, cosas así, la verdad. Y básicamente es un juego en primera persona que es de disparo. No hay nada más en mecánicas de juego. La verdad es que mientras vamos avanzando en este video, se nota que estoy un poco, como que parezca decepcionado con este juego, pero es que normalmente ya he jugado muchos juegos tan similares, incluso que son de otras sagas, de otros juegos, porque de verdad, este juego, sinceramente, en mi opinión, se parece mucho a Modern Warfare, quitando a Modern Warfare 1, la misión de Ucrania en Chernobyl, porque del resto es súper parecido. Igual que el Call of Duty Ghost, o sea, son juegos parecidos. Hay una que otra misión original, pero son juegos parecidos al fin y al cabo. Pero bueno, al fin y al cabo, por sus mecánicas de juego, pues está bastante bien. Los controles están súper fluidos. La verdad es que los controles estándar a lo que es el juego me gustaron mucho. Jugué con esos controles estándar y ya nada más. Y entonces pude disfrutar de la experiencia de la campaña, que, ojo, dura unas 4 horitas o unas 5, dependiendo en qué dificultad lo pongas. Si lo pones en difícil y eres una persona que no está tan detrás de este mundo de la dificultad tan difícil, pues te puede durar incluso unas 10 horas. Pero si te gustan mucho los desafíos y tal, y ya has experimentado desafíos, pues esta dificultad te puede durar incluso de unas 5 horitas, una cosita así. Yo lo jugué en modo normal, entonces pues me duró el juego unas 5 horas, una cosa así, unas 5 horas o 4 horas y media por ahí, la verdad. Entonces pues fue una experiencia bastante rápida, bastante cortita, y sinceramente
Perdí mi tiempo con este juego. Perdí mi tiempo con este juego. Y ya les voy a decir por qué. Entrando a las misiones. Las misiones son súper, hiper, mega genéricas, en mi opinión. De verdad que son súper, mega genéricas. La verdad es que son misiones súper sencillas. No tienen nada más. Misiones de tanque, misiones de típicas metralletas, de la típica metralleta que te dispara todo el mundo. Misiones pequeños shooters con mapeados súper genéricos. Ya sea algunas bases enemigas o ya sea. Es súper genérico este videojuego. De verdad que estuve perdiendo mi tiempo, unas 5 horas de juego para nada. Para tener una experiencia similar a otros tipos de videojuegos. ¿Y por qué juego estos juegos? Porque habrá muchas personas que se preguntarán, ¿por qué los juego? Porque sinceramente tengo una esperanza de que una experiencia de este tipo, súper sencilla, súper normal, me haga recordar para siempre. Porque de verdad, el Call of Duty, los Call of Duty que más me han hecho disfrutar, la verdad, han sido el Call of Duty Advanced Warfare, el Call of Duty World at War, por ahora que lo estoy jugando, el Call of Duty World War 2. Del resto, Call of Duty Black Ops 1, pues sí, estuvo chévere, pero hay algunas cosillas que bueno. Y todo el resto que he jugado, de verdad. Y también con los Battlefield que más me han gustado hasta ahora ha sido el Battlefield 4, porque el Battlefield 3 y el Battlefield Hardline, pues sinceramente no es que me hayan marcado tanto y han sido súper con algunos puntos negativos y tal, que son 10 juegos disfrutables. Como este Bad Company 2, son juegos disfrutables, de verdad que no los niego. Pero me parecen súper genéricos y me parecen, para mí, si yo quiero buscar una experiencia única en este tipo de juego, me parece un juego de verdad que es una pérdida de tiempo, porque son misiones súper genéricas, son misiones que no te aportan nada, ni siquiera una experiencia satisfactoria, una experiencia inolvidable, no, nada de eso. Y pues esta es la típica falla que le tengo siempre a estos tipos de videojuegos, ya sea la saga Call of Duty o la saga de Battlefield o incluso en los Ghost Recon a veces, que hay ciertos problemas que tengo con ellos. Pero de verdad que hay cosas que son súper, hiper, mega genéricas y que la verdad me gustaría que en estas sagas se den el lujo de por lo menos dar 2 años para programar un juego, a ver qué sale de ahí. Pero de verdad, con esfuerzo, con dedicación, puede salir algo mil veces mejor que un juego cada año. De verdad, es así. Puede salir, obviamente, con mucho más tiempo, el doble de tiempo, porque en la saga de Call of Duty se saca un juego anual. Obviamente, nada más tiene un año para programarlo. Entonces obviamente hay que hacer una campaña pobre, algo que no guste mucho y tal. Pero en este caso me gustaría que de verdad se diesen un lujo de tener el tiempo doble a ver qué sale de ahí. Y de verdad pues las probabilidades es que salga algo bueno, la verdad. Por su apartado de gráficos, sinceramente no son los mejores gráficos que he visto en una Xbox 360. Así que no tengo mucho que por opinar por este lado porque el juego es del 2010 si no mal recuerdo. Entonces no son los mejores gráficos de una Xbox 360, he visto mejores, ya sea Crysis 2, Halo 4 y otros videojuegos así. Entonces no me parece tan grandioso, pero de hecho están como, les doy un 4.5 porque la verdad es que no me parecieron tan buenos, la verdad, no me parecieron tan buenos, la verdad. Y por su apartado de banda sonora, pues, ¿qué les puedo decir? No destaca. Este videojuego no destaca por su banda sonora. La verdad, no puedo. Las canciones, la verdad es que no me llenaron, no me dieron, no me, no me, no fueron a mi corazito, a mi corazón, y no me llenaron. De verdad que no me llenaron y me parecieron unas canciones que, bueno, concuerdan con lo que es el juego y está bastante bien, pero no me llenan y no son disfrutables para mí, la verdad. Y bueno. Espero que les haya gustado muchísimo este video, denle una like por si les gustó, suscríbanse a mi canal por si quieren mucho más videos. Y por favor, si quieren que haga más contenidos así, por favor, comparte este video que me ayuda muchísimo, la verdad, me ayuda demasiado porque para que otras personas sigan conociéndome y así creemos una comunidad bastante chéverita. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta siguiente. Hasta